Saludos a los que nos ven a través de 10 Televisión, la televisión de la provincia de Jaén. Hoy, 24 de mayo, en este viernes viajero, no podíamos estar en otro sitio sino en un lugar de la Sierra de Segura. Hoy, 24 de mayo, comienza el FIA, el Festival Internacional del Aire. Ustedes dirán, pero si es pronto. Sí, efectivamente, es pronto, pero no es tarde. Con un buen criterio y ante la acumulación de los festivales en la provincia de Jaén, se decidió este año con el adelanto de las fechas de algunos de esos eventos. Y hoy el FIA se estrena con nueva fecha y además con una fecha que ha permitido juntar no solo el FIA, que hasta ahora era exhibición, sino que se ha juntado con la competición pura y dura. Gracias al adelanto de fechas se ha hecho coincidir con la Liga Nacional de Parapente. Es una competición a nivel nacional y que se celebra por primera vez aquí en la Sierra de Segura. Cerca de 70 u 80 pilotos van a estar compitiendo durante todo el fin de semana. El FIA llega para darle un nuevo aire a la Sierra de Segura. Estamos en Cortijos Nuevos, núcleo principal de población del tándem Segura de la Sierra Cortijos Nuevos. Estamos en el polideportivo de esta localidad que se convierte en el epicentro de los deportes del aire. Estamos ahora mismo siendo mirados por miles de personas que toman como ejemplo esta comarca. Sí, lo he dicho bien, como ejemplo, qué narices, hay que decirlo alto. Jaén es envidia por muchas cosas y una de esas cosas es este evento, el Festival Internacional del Aire. Está aquí con nosotros la alcaldesa de Segura de la Sierra, Esperanza Chinchilla. Alcaldesa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Madre mía, ¿qué tienen ustedes montada aquí, no? Ya estamos en ello. Son muchos meses de trabajo, pero por fin llega el día. Ha llegado el día. Esta es una nueva edición, la número 14, ¿no? Sí, ya vamos por 14. La número 14, ¿quién lo diría? Pues sí, la verdad que desde el 2008 que lo asumió el ayuntamiento, parece que es mentira, pero ya llevamos 5 años a la espalda con él. Usted es la alcaldesa, pero hay que recordar que Esperanza, durante años atrás, fue la coordinadora de este festival, ¿no? Por supuesto, llevo 5 años a pie del festival y aunque este año ocupo doble misión, porque la verdad que el meterte dentro del festival no hace que te salgas. Entonces, pues en los momentos que pueda, por supuesto que lo viviré a pie de... Sí. No solamente este año actúa como política, pero como política y también como currante. Como coordinadora junto con Ramón López. Junto con Ramón, que hablaremos con él. Estamos ahí atando todo, que no se nos quede nada suelto. Perfecto. Antes de ir con los invitados que tenemos aquí con nosotros, alcaldesa, ¿qué supone esto para la Sierra de Segura? Porque yo ya no me limito a Cortijos Nuevos, a Segura de la Sierra. ¿Qué supone para la Sierra de Segura? Pues en principio el pensar que es un festival único a nivel nacional. Yo creo que con eso, y segundo a nivel internacional, y yo creo que con eso se dice todo. Pero sí que es verdad que gracias al festival vendemos nuestra sierra, nuestra comarca, nuestra provincia y, como no, nuestro pueblo Segura de la Sierra. Entonces es pues un potencial más a nivel económico para nuestro municipio y comarca, porque no es solo de nuestro municipio. Entonces, estos días, pues yo creo que se ve la cara de felicidad de nuestros empresarios, tanto a nivel de alojamientos como restauración y todo lo que conlleva ello para el movimiento de este evento. Este evento, el germen, fue un festival de cine aéreo. Por supuesto, y no lo olvidamos. Claro. Lo mimamos y lo cuidamos al 100% en nuestro Festival del Aire. Jesús Olivares, muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es el director del Festival de Cine y también coordinador. Porque aquí estáis poquitos organizando el asunto, así que os tenéis que repartir las tareas, ¿no? Estamos desdoblados un poquito durante estos días. Bueno, es coordinador de la competición de parapente, que de hecho ahora te vamos a tener que despedir a mitad del programa porque te tienes que ir con todos los pilotos que están ahí esperando en el campo de fútbol para que se dé el pistoletazo de salida, ¿no? Efectivamente, la competición de parapente de Liga Nacional que lanzamos hoy comienza antes del festival. El festival se inaugura esta tarde, pero la competición son 3 días completos y empezamos esta mañana. A las 10:00 de la mañana empezamos ya con los briefings iniciales y los pilotos ya están subiendo para el yelmo, algunos ya esperándome posiblemente. Bueno, ¿cómo es que se ha hecho coincidir el Campeonato Nacional de Parapente con el FIA? ¿Esto ha sido casualidad o el adelanto de fechas alguien ha dicho, oye, ¿y por qué no traemos una competición aquí? Bueno, pues sí, dentro del equipo de organización lo pensamos. El adelanto de fecha nos ha permitido poder realizar esta competición, porque julio es un mes muy complicado para el vuelo de distancia, muy caluroso aquí, muy estable, y entonces pues este año pensamos que al ser en mayo teníamos la posibilidad y pedimos el poder hacer esa prueba. Y luego también
Ya me he despistado. Ya te he despistado. Es que yo lo estaba viendo antes, hace un rato, a Jesús ahí fuera, y digo, madre mía, este hombre tiene que salir loco cuando termine el fin de semana, ¿no? Sí, la verdad es que está siendo muy intenso y hoy que es el comienzo se nos están juntando muchas cosas. Y, en fin. Bueno, rápidamente, lo que ha dicho la alcaldesa, se sigue mimando el festival. Este año se han presentado 21 películas de, creo, 9 o 10 países diferentes, sí, ¿no? Sí. Se han presentado 28 películas y 28. Han sido 21 seleccionadas. Vale, tenemos vale. un criterio de selección. Que se han desechado unas cuantas, ¿no? Efectivamente. Y este año, además, tenéis un poquito de más nivel en el tema de las proyecciones. Vais a proyectar en HD, habéis mejorado el sonido, en fin. Sí, tenemos un buen nivel de proyección y también estamos intentando incidir en estos últimos años en que vengan protagonistas a presentar las películas. Van a haber directores, ¿no? Dos directores van a estar aquí. Van a haber directores, van a haber protagonistas de las películas también, pilotos, saltadores base, porque aquí, bueno, la temática de nuestro festival, evidentemente, es el aire. Tenemos películas de naturaleza en vuelo, de aventura, de deporte aéreo. Y bueno, a la gente, además de los directores que cuentan un poco cómo ha sido la producción, a la gente le gusta mucho ver a los protagonistas, a los que salen en la película, a los que han hecho ese reto o esa aventura, ¿no? Y están presentando su película y luego la ven, ¿no? Pero las películas quizás me daban la sensación de que son más para los pilotos que vienen aquí que para el gran público en general. Las películas son para todo el público. Sí, pero que les tiene más aceptación, más, claro, ¿no? Bien, es verdad que es un tema de vuelo que a los pilotos nos gusta más, pero son películas de muy alto nivel, documentales con muy buena producción que a todo el mundo le gusta. Es más, nosotros ya bajo la experiencia de los años sabemos que hay gente fuera del mundo de vuelo que todos los años viene al FIA solo a ver las películas. Sí, gente, ¿verdad?, que nos lo ha constatado, que ha hablado con nosotros, porque aunque no es su afición, son películas con mucho interés, muy diferentes, son muy difíciles de ver en otros sitios y vienen bueno, para ver. ¿Te ha costado mucho montar todo lo que a ti te toca? Bueno, pues sí, la verdad es que yo concretamente pues llevo unos meses moviendo el tema de las películas, no es fácil encontrarlas, no es fácil coordinar los subtítulos, coordinar que las envíen a tiempo, con la calidad que nosotros pedimos, en fin. Y sí, es bastante trabajoso, sobre todo teniendo en cuenta que es una temática muy específica y que no hay muchas producciones. Por eso todos los años tenemos una gran mayoría de producciones internacionales, porque son temáticas tan específicas que solo hay pinceladas en cada país, no hay poca producción. Muy bien, Jesús, te dejamos que te vayas con los pilotos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias. El currante, Jesús Olivares, que, como digo, ahora se va con todos los pilotos, cerca de ese centenar de pilotos de parapente que se van camino del yelmo para realizar sus competiciones. Alcaldesa, el FIA no solamente son pilotos, no solamente es ver a gente en parapente, no solamente es gente ver con paramotor, es mucho más. Porque ahora mismo estamos aquí en el polideportivo de Cortijos Nuevos y bueno, ahí están, ¿eh? Va a haber, creo, si no me han informado mal, que por parte de la Diputación Provincial de Jaén se va a montar una sala gastronómica de Degusta Jaén, ¿verdad? Sí, la verdad que siempre el festival, yo creo que eso es lo que nos tiene como punto, en que no es únicamente es de un tema específico, sino que siempre el festival desde su inicio se ha pensado en todos los públicos. Entonces tenemos desde actividades infantiles, tenemos talleres, tenemos charlas, tenemos lo que son también noches, lo que para acabar bien amenizar, y por supuesto le damos mucho valor a lo que es el deporte. El deporte junto en la Sierra de Segura y con el buen pues lo tenemos todo aquí. Entonces tenemos carreras de senderismo para montaña y BTT. Entonces yo creo que es un festival completo para todos los públicos, que es lo que queremos, el que venga toda la familia, no únicamente exclusivamente para un público claro específico. Que sí, y más cosas. Ramón López, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eres el coordinador del Festival Internacional del Aire. Por ejemplo, que no lo ha dicho la alcaldesa, tenemos una ruta motera, ¿no? Sí, por primera vez, que sí. Van a venir en torno a medio centenar de moteros. Correcto. Vais a hacer una ruta de 140 kilómetros por toda la sierra. Y además preciosa, va a recorrer unos sitios muy lindos y tal como está la sierra ahora, que hay agua por todos sitios y está verde, entonces creo que lo van a pasar muy bien. Bueno. Es un club nuevo que se ha creado en la sierra, Motoclub Sierra de Segura, y bien, y han tenido la iniciativa, nos lo han propuesto y van a hacer una ruta el domingo, que todavía el que quiera se puede apuntar, así que creo que va a estar interesante, cuanto menos. Eso por ejemplo, pero esta misma tarde hay uno de los actos más bonitos, que es el Monumento al Acro, obviamente una exhibición que es única en el mundo, donde los pilotos despegan
desde la torre del homenaje del castillo de Segura. Eso tiene que ser para verlo. Eso hay que verlo, es lo más, ¿no? Estamos ahí rompiendo límites, porque el parapente está concebido para despegar de una pendiente y ahí se está despegando en una superficie plana rodeada de almenas, ¿no? Entonces, por eso, los que vuelan son los mejores del mundo, gente seleccionada y para hacer las cosas en seguridad, aquí con colaboración con Dani Martínez, Olivay, y entonces pues será monumental acro por lo del el monumento, ¿no? Entonces es una competición que va a ser increíble. Increíble, como increíble es el FIA, porque va a reunir este fin de semana aquí en la Sierra de Segura en torno a las 15.000 personas, esperan que venga a verlo. Esas son las previsiones, contando en lo que habéis tenido otros años, ¿no? Sí, sí, yo diría, como a veces decimos aquí, U+. U+, 15.000 o más. Así que las previsiones son muy buenas, la meto acompañado, entonces por la percepción que tenemos y la comparativa con otros años, creo que va a ser un año apoteósico. De comparativa quiero yo hablar, alcaldesa Ramón. La comparativa con otros festivales, yo creo sinceramente, para mi opinión, hay tres festivales importantes en la provincia de Jaén, que son, uno es Etnosur, otro es el Blues Cazorla y otro es el FIA. Pero con respecto a estos dos y comparando, aunque siempre las comparaciones son odiosas, tenéis un hándicap aquí que creo que es difícil de superar porque los otros os llevan de adelanto. Y es el tema del presupuesto, porque claro, el Blues Cazorla o el Etnosur se cobra una entrada y en algunos casos unas buenas entradas para poder participar en este tipo de festivales. Sin embargo, aquí en Segura de la Sierra, aquí en el FIA, prácticamente todo gratis. Lógicamente, esto cuesta más. El presupuesto para hacer esto cuesta más, o con lo poquito que tenéis, el esfuerzo viene por vuestra parte, ¿no? Ese es un hándicap. ¿No habéis pensado en esto, alcaldesa Ramón? Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que también hemos tenido nuestros años buenos en que el trabajar con mucho dinero pues es fácil, pero nosotros siempre hemos pensado en que no hay que pensar en la cantidad máxima que tenías, sino el sentarnos, ver la realidad y con la rebajada del presupuesto, ¿qué podemos hacer? Yo creo que estamos de acuerdo, Ramón y yo, que ahí es echar la imaginación, y sí os puedo garantizar que no es que sean mejores antes que antes, porque todos han sido buenos, pero sí que es verdad que cada vez salen cosas más curiosas y por menos dinero y llegamos más cercanamente a la gente. Entonces yo creo que es época de eso y estamos orgullosos de ello. Sí, sí, yo corroboro, ¿no? Creo que es un momento de echarle mucha imaginación, también momento de creatividad y bueno, también en estos tiempos que vivimos, que bueno, hay mucha gente que tiene conocimiento y es un valor que está ahí, es cuestión de a veces hacer intercambios de esfuerzos. Pero es que el valor añadido al final se lo quedan, bueno, al final se lo quedan los que se lo tienen que quedar, que son los comerciantes y los empresarios de la comarca. Pero claro, la organización siempre se queda con menos. Sí, pero nuestro objetivo es el desarrollo turístico del parque, de la comarca, de Segura de la Sierra. Entonces, pues es donde nosotros nos enfocamos las energías, el presupuesto, ¿no? Entonces, queremos que venga mucho público, que aparezca en los medios cuanto más posible, que la Sierra de Segura pues aparezca y que luego a lo largo del año vengan niños, familias, mayores, gente a volar. Y ese es nuestro objetivo principal. Muy bien, los organizadores hacen posible esto, pero que esto no sería posible sin la participación de los pilotos de todo el mundo. Aquí tenemos uno a nuestro lado, le vamos a acercar un poquito el micrófono. El hombre, ¿qué quieres que os diga? Se ha llevado todos los premios que se podía haber llevado, pero en el mundo mundial. Aquí con su crema solar por la cara, como si estuviera en Sierra Nevada. Hola, porque buenas. Aquí en la Sierra, muy buenas, en la Sierra también a casca el sol de lo lindo. Y el hombre pues se tiene que proteger. Él es Félix Rodríguez. Sí, Félix Rodríguez, de Albacete. Y mi padre pues tiene la escuela de parapente ahí en Albacete y nosotros fuimos como los pioneros que empezamos a volar aquí en el yelmo. Me han dicho que desde que eras pequeño, esto ya lleva 14 años haciéndose. Sí. ¿Cuántos años tienes? Yo llevo 22 años volando y tengo 35 años. O sea, desde que eras chico estabas aquí en el FIA, sí. ¿No? Tú lo has visto nacer y evolucionar, ¿no? Efectivamente, sí, sí. ¿Y qué te ha parecido esa evolución? Pues muy bien, porque desde el principio fue uno de los mejores festivales a nivel internacional. Al dar esta competición de cine del aire, donde más repercusión tuvo en los medios y donde cogió ese nombre, ¿no? Y la verdad que estoy súper contento de que haya este festival y tener una excusa de poder venir aquí a la Sierra todos los años. Eres sobre todo acróbata del aire, ¿eh? Sí, me he dedicado desde el 2000 a la acrobacia con mi hermano Raúl. Hemos ganado casi todos los títulos, nos hemos quedado campeones del mundo en el 2006 a título oficial con la federación respaldando la competición. Y ahora actualmente me dedico a las dos competiciones, a las dos disciplinas. Estoy haciendo distancia y estoy haciendo la acrobacia, que es lo que me gusta. La acrobacia. Hay un evento que se hace en el FIA que seguramente es el evento que más público atrae,
que es el freestyle, ¿no? Son acrobacias en paramotor. Bueno, todos los años se juntan 5 o 6 mil personas allí a ver esta maravilla. Incluso, fijaos, para que os hagáis una idea, se pone una especie de lago y los pilotos haciendo acrobacias, creo que el más aplaudido es el que roza tanto el suelo que casi planea por lo alto del agua, ¿no? Hay una maniobra que se llama el giro de la muerte. Así que imagínate. Si se llamara nombre. El giro de la enfermedad o el giro, el de la muerte directamente. Está así tal hecha que la cuestión es atacar el suelo de una forma que llevas tanta velocidad que puedes inclinar la vela, de forma que la vela, digamos, toca la parte de la oreja del estabilo, de la punta del ala, toca el agua y el piloto pasa a medio metro del agua y da un círculo completo. Y es muy bonita cuando sale bien hecha. Sí, ¿no? Claro, es lo que decía, sin gente como vosotros esto no funcionaría, ¿no? Pero que vosotros os va la marcha, que quiero decir que... Sí, ten en cuenta que los pilotos de acrobacia, pues eso, nos dedicamos a la competición y a los festivales y cada uno trabajamos con nuestra marca interiormente como piloto de test y cuando vamos a los festivales pues queremos dar espectáculo a ese público que está ahí, que viene a vernos y queremos, sin llegar a arriesgar verdaderamente, cosa que eso el público no se entera porque ellos lo ven y dicen, wow, están jugándose la vida, pero nosotros no, sabemos lo que hacemos. Pues queremos darle todo ese espectáculo y que lo disfruten. ¿Pero qué ganas con eso? Porque aquí no te dan nada. Incluso, es más, pagáis, ¿no? Hombre, nosotros tenemos... Vamos a ver, Ramón no me paga a mí por venir, pero mi sponsor está muy contento de que yo esté aquí representando a mi marca. ¿Tienes sponsor? Claro, yo tengo mi sponsor principal, la marca de parapente, y varios sponsors apoyándome fuera del mundo del parapente. Y esos sponsors pues están muy contentos de salir en la tele y en los medios. ¿Quién es tu sponsor? Por lo menos que le saca rentable esta entrevista. El principal sponsor es Ozone, la marca de parapente, y luego tengo a Naces, luego tengo a Yulbo, que me deja las gafas, y también Supair, que me pone los arneses para volar. ¿Y la crema solar quién te la deja? Aquí el Wilfred, un amigo, un sponsor. Bien, Wilfred. Buena crema. ¿Vienen preparados estos, alcaldesa? La verdad que sí. Como él bien dice, nosotros nos ponen los pelos de punta, pero ellos saben hasta dónde llega su límite. Bueno, hay un acto este año que es precioso, tiene que ser precioso. Me lo han dicho que... A ver si tú lo aciertas con lo mismo que yo lo he acertado. Ramón, ¿cuál es el que más te gusta de todos? Yo, a mí uno que me gusta mucho. ¿Del festival? Del festival, sí. ¿La actividad o...? Sí. Yo tengo aquí uno, mira, es que lo tengo aquí, aquí escrito, no me lo veas. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? A mí es que me es difícil, ¿no? Porque está ahí como medio padre de muchas cosas, ¿no? Sí. Y, a ver. No sé, yo tengo pasión. Creo que el Monumental Acro es algo muy, muy, muy potente. Si fuese a nivel, pues, de alguna manera adrenalina o impresionante, creo que es de sí, pero, luego está el freestyle, que es tremendo, ¿no? Pero tenéis una cosa nueva que el sábado por la noche. Ah, claro. Ah, sí, a ver. Eso a ver. Es que ahí, eso es. Que es el espectáculo de danza aérea. Sí. Es una cosa nueva. Al final se compone de una serie de elementos que existen, ¿no? Que es música en directo y música en escenario. Hay una danza aérea de gente que vuela. Hay una danza vertical de una chica que baila también en escenario. Y todo eso combinado, pues, con un guión, que es el Gran Cometa, pues pretende emocionar al público, ¿no? Hay como nuevo, hay una serie de tecnologías aplicadas en el vuelo que van a hacer que toda esa danza esté llena de color y de formas, que creo que va a gustar mucho. Es la primera vez que se hace en el mundo y se presenta en el festival. Para que ustedes se hagan una idea, es como los piromusicales estos que anuncian en la Feria de los Pueblos, pero siendo la leche, para que no vamos a engañar. O sea, fijaos, hay música que va coordinada con los vuelos, que va coordinada con un guión, que va coordinada con una señora que está danzando en el escenario. O sea, es impresionante lo que os puede salir ahí, sí, ¿no? Ese es el sábado por la noche, a las 11:30. 11:30. Yo invito a todo el mundo, si la meteorología es buena, que el parte es bueno, esperamos poder agradar a todos los que vengan. Jesús, Félix, perdón, ¿te tienes que ir? Sí, pues lo despedimos. Para despedirme. Y enhorabuena, alcaldesa, y a todos por lo que habéis organizado esto de antemano. Y nos vemos ahí en el aire. Venga, chicos. Félix, buen vuelo. Disfrutar. Y cuidado, despacito, Félix, sí, despacito. Es que van a subir a volar, ahora empieza la liga. Sí, y entonces sí. Lo están esperando con los remontes. Perfecto, mi mamá, ya está. El que está esperando está hasta cabreado y todo. Su hermano. Bueno, el caso es que. Si queréis, puedo rescatar a Raúl. No te preocupes. Vamos bien, porque tenemos por aquí más invitados, Voy a presentarle, lo decía antes al principio, que no solamente alcaldesa era gente volando, sino que hay más cosas paralelas. Por ejemplo, hay exposiciones.
y expositores. Y uno de esos expositores está aquí con nosotros. David Castillejo, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ese acento es de Santa Pola, del centro de Santa Pola, ¿no? Santa Pola y venezolano. Eres de Venezuela, nació en Venezuela, aunque vive en Santa Pola. Y ha servido un poco a modo de humor y de cachondeo cuando me ha dicho, sí, de Santa Pola. Y claro, el acento le delataba, efectivamente, que era del centro de Santa Pola. Bueno, tú eres expositor, ¿no? Tú tienes una empresa que se llama Casana Aventura. Sí, tenemos esta empresa, somos uno de los principales distribuidores de material aquí en España. Ya tenemos muchos años trabajando aquí en España. Hemos estado viniendo aquí al festival todos los años. Todos. Y sí, prácticamente todos desde sus inicios. Y bueno, es una oportunidad para nosotros para captar todos esos pilotos que, bueno, de alguna manera pueden ser potenciales clientes, de mostrarle el material que tenemos, las características, incluso ofrecemos material de demostración para que los pilotos puedan probarlo y luego pues decidir si les gusta o sí, no. Sí, o sea que tú vienes aquí a hacer negocio. Sí, prácticamente. Sí, también tengo muchos años como piloto, en su momento también. ¿Eres piloto de paramotor? De paramotor y parapente. Sí, sí. Fui piloto de paramotor de la Selección Nacional Española. Ya actualmente estoy retirado de la competición. Pero no será por mayor, sino por... No, porque bueno, uno va haciendo etapas, ¿no? Y bueno, más o menos voy cubriendo todas las etapas que hay. ¿Y qué opinas del FIA? Mira, el FIA es un evento espectacular, como ya vosotros lo habéis dicho, y año tras año pues nos sorprende con cosas nuevas, como lo ha dicho Ramón, y la verdad es grato, o sea, tanto como piloto, como digamos empresarios que venimos aquí a formar parte del evento, pues es espectacular. Muy bien, ¿y qué te gusta más, ver o vender? No, mira, las dos cosas. Yo siempre he dicho que los que nos dedicamos, digamos, profesionalmente a esto del vuelo, lo hacemos porque tenemos una pasión por dentro, que es la pasión por volar. No hay un empresario que por sí solo quiera invertir en esto. Lo hacemos nosotros porque llevamos esa pasión por dentro. Y por supuesto, bueno, tenemos que vivir ¿Cuánto vale? ¿Esto es muy caro hacer esto? Mira, no es de... Se tiene la idea de que es un deporte caro, pero si lo comparas con muchos otros que se practican y son incluso de carácter masivo, pues no es tanto. O sea, hay que hacer una inversión inicial para aprender a volar y hacer el cursillo, y luego una inversión inicial para comprar el material, pero luego es un material que te puede durar 8 o 10 años y luego ya no gastas nada más, venir a la sierra y volar. Perfecto, muy bien. Sí, ¿vas a decir algo, alcaldesa? No, estoy escuchando porque la verdad es que se le nota que lo vive. Sí, claro. Sí. Bueno, ya para finalizar este programa, porque es que además de todo hay más medios que están esperando que nosotros terminemos este programa, así que vamos a darnos un poquito de prisa. El tema de la organización, Ramón, Esperanza, aparte de la Diputación Provincial de Jaén, que creo que es vuestro mayor aliado en este sentido, si quitáramos a la Diputación Provincial de Jaén del FIA, ¿os sentiríais ya demasiado solos? Bueno, no nos sentiríamos demasiado solos, sino casi sería imposible realizar este evento. Claro. La verdad que es la parte básica de la financiación de lo que es el presupuesto, todo el festival, ganas tenemos todos, pero si no fueran por ellos, realmente el festival se nos iría de las manos, como ayuntamiento pequeño que somos y asumimos. Y eso es lo que iba a decir, porque se habla mucho de la comarca, y realmente se vende la comarca de la Sierra de Segura, pero creo que como ayuntamiento estáis ahí... Un poquito solitos, ¿no? Me da la sensación. Sí. Yo siempre he dicho... Reivindicar, venga. Sí, yo siempre he dicho que este es un festival que años atrás se llevaba desde un GDR, ¿no? Que era a nivel comarcal, porque este evento no es único nuestro, sí que lo vendemos y, bueno, nosotros nos sentimos ahora más desde el 2008 como nuestro, por supuesto. Pero ¿a quién beneficiamos? Somos toda la comarca y lo que nos interesa es unir fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que la Sierra de Segura la tenemos que vender conjuntamente, no ser egoístas y únicamente Segura de la Sierra,
creo que esa parte, siempre que nos toca, lo hacemos, porque creemos que unidos vamos a todos los sitios. Ese es el camino de ampliación que os queda, o sea, decirle a los pueblos colindantes de la comarca, oye, echarnos una mano y ampliamos, siempre es bueno ampliar. Sí, sí, por supuesto, yo corroboro las palabras de Esperanza, esto pesa, el festival pesa, para un ayuntamiento como el de Segura de la Sierra, que tiene unos medios pues limitados, un equipo humano, materiales pues limitados, entonces se echa en falta de verdad, porque esto a otros ayuntamientos, a otras organizaciones que nos apoyen, porque realmente el beneficio va a todos los lados, a todos los pueblos, porque irradia, ¿no? Irradia en alojamientos, en consumo, en restaurantes, entonces de alguna manera es un beneficio para toda la comarca, para la sierra, entonces si fuésemos más y tuviéramos un patronato, alguna asociación al que esto lo gestionara, tendríamos más posibilidad de hacer más cosas, daríamos un mejor servicio, un mayor atractivo al festival y eso provocaría que podríamos hacer cosas más grandes y con más capacidad de acogida y de que viniese más gente. Anda que no da alegría, alcaldesa, la rotonda de Cortijos Nuevos, los bares que hay allí esta mañana estaban llenos a reventar. Me ha llamado la atención el camarero que hemos desayunado allí y he mirado el aceite y dice, lo primero que hace, o sea, los camareros saben vender aquí la tierra, Dice, el aceite es el de girasol, en plan de cachondeo, ¿no? Y digo, ya se nota, era un aceite verdoso. Y me dice, es un aceite de aquí, de la Sierra de Segura. Dice, tenemos olivas que dan 20 kilos nada más. Dice, pero 20 kilos de este aceite. Y digo, míralo, ¿cómo vende, Es que, por supuesto, es lo que siempre decimos, que el festival lo hacemos para la gente que viene de fuera, pero sobre todo pensando en la gente de aquí, del municipio. Entonces, ver esas caras, esos bares, como tú bien dices, lleno, alojamientos, que ya, todo el mundo ya llamando directamente a la organización, ¿dónde podemos encontrar que está todo lleno? Para nosotros es una satisfacción porque por eso trabajamos y para eso queremos que llegue a todo el mundo, porque no es únicamente verlo aquí este fin de semana, como bien antes ha dicho Ramón, sino cómo se vende Segura de la Sierra, Cortijos Nuevos y toda la sierra en otros sitios. Y eso es lo que influye para que vengan en todas las épocas del año. Y seguro que tienen en el ayuntamiento alguien que le ponga pegas a esto. Bueno, no, pegas no, lo que pasa que sí que es verdad que se hace un poco cuesta arriba, como bien hemos dicho, por los medios, pero por supuesto que en el ayuntamiento no damos lugar a que nadie se queje de él. Digo, a lo mejor la oposición le dicen, alcaldesa, que esto no nos gusta. No, estamos bastante, yo creo que esto es un beneficio para todos, entonces ahí nuestras fuerzas, por mí, por supuesto, no van a quedar. Muy bien, algo ya para terminar, algo que decir. Invitar a todo el mundo, que es un fin de semana buenísimo, una temperatura muy agradable, que está cargadísimo de cosas muy bonitas, novedosa, a todo aquel que tenga una mínima duda que mire la página web, pero que si no, que arranque el coche y que se venga a disfrutar el festival con nosotros. Sí, ¿verdad, alcaldesa? Por supuesto, yo lo mismo, aquí estamos para lo que necesiten y esperamos que estos días pues dejen volar los malos ratos, que mejor dicho. Bien. Señor David Castillejo. Sí, gracias por la invitación, otro año más aquí y los que faltan por delante. O sea, perfecto, pues nosotros hemos querido estar donde había que estar hoy, este fin de semana, aquí en la Sierra de Segura, los de Multimedia Jienense y 10 Televisión. Así es que apagamos micrófonos y es la hora de irnos a ver volar a todos esos magníficos pilotos que han venido de toda España para participar en esa competición de parapente. Gracias a todos, que se dé bien el festival y muchísimas que gracias, el año que viene sea mejor, aunque es difícil.